Yo empecé a montar en bicicleta hace 6 años y el motivo fue porque era demasiado gordo. Hace 14 años empecé, siempre viendo como referente a Mauricio Ardila. Todo empezó pues como por esa ilusión de llegar a ser como él y correr en el equipo donde él corría, que era precisamente el orgullo antioqueño. Comencé a montar en bicicleta a la de 11 años. Empecé por querer imitar a mi papá, que corría en la recreativa. Hace 21 años se creó en Antioquia un equipo de ciclismo profesional. La idea era que los deportistas de la región participaran en las competencias nacionales y demostraran, como lo hicieron Ramón Hoyos y Martín Emilio Cochise Rodríguez, la calidad de los corredores antioqueños. Hoy en día, esta demostración se da en el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España, pues el orgullo antioqueño se ha convertido en el semillero de grandes talentos, una escuela de formación en categorías inferiores y una vitrina para mostrar el talento de quienes le apuestan a la disciplina y a la legalidad en el deporte. Hoy en día, la cuna del ciclismo colombiano, hablo de Colombia, es Antioquia. En Antioquia es donde están los grandes equipos del país. Y se ha dado o se ha consolidado como el departamento ciclista del país precisamente por ese apoyo constante del departamento a través de Indeportes, a través de la fábrica de licores de Antioquia, a través de Benedán, a través de El Idea, de todos esos entes que hacen parte de la gobernación. Entonces, esa continuidad nos permite formar también. El equipo Orgullo Antioqueño está conformado por un grupo élite, 11 corredores en este momento, un grupo sub-23 que son 6 ciclistas. A su vez hay un grupo de juveniles que también los acompañamos con recursos de Indeportes. No sé exactamente el número, creo que son unos 15 ciclistas juveniles y unos 150 infantiles, niños y niñas. Estos 150 infantiles, nosotros también a través del club Orgullo Antioqueño se manejan esos recursos que vienen destinados de Indeportes, en este caso el programa del suroeste antioqueño y un programa del oriente antioqueño. Hasta el momento están esos dos programas conformados. Y si formamos, tenemos que llevarlos a algún sitio, porque inmediatamente a un niño de 17, 16 años no se lo van a llevar a Europa. Necesitamos un sitio donde se acabe de formar hasta los 23, 24, 25 años. Entonces ahí es donde entra a hacer un papel importante el equipo profesional. Entonces yo digo que esos dineros o esos recursos públicos aplicados en este caso al deporte es una inversión en todo el aspecto de la palabra, desde la parte social hasta la parte laboral de un grupo de familias que viven del equipo. En 21 años son muchas las historias de los corredores que han comenzado en el orgullo antioqueño. Una de ellas, la de Julián Arredondo, un joven del municipio Ciudad Bolívar del suroeste del departamento, que solo por mencionar un dato, es el actual campeón de los premios de montaña del Giro de Italia. Entré al orgullo antioqueño en el 2005. Llegó la oportunidad de entrar al orgullo luego de haber pasado por el CEDEP, Centro Deportivo de Alto Rendimiento del suroeste antioqueño. Detrás de Julián, una nueva generación de jóvenes ciclistas se está formando en la categoría sub-23. Entre ellos está Brian Sánchez. Yo entré al orgullo cuando tenía 16 años. Tenía que partir mucho del estudio y del ciclismo, ya que primero en la casa me exigían el estudio ante todo. Y antes de Julián, Alex Cano, un ciclista de Yarumal, Antioquia, estuvo transitando por las carreteras europeas para hoy ser el líder del equipo profesional Orgullo Antioqueño. A la edad de 18 años empecé a ganar mis primeras carreras y eso me hizo pues como meritorio a cumplir ese sueño de estar en el equipo del Orgullo Antioqueño. Primero el estudio y luego el deporte, ¿cierto? Fue eso, digamos, lo que me llevó a concluir bien mi bachillerato antes de decidir convertirme en ciclista. El estudio y la educación es fundamental para cualquier cosa que vayas a hacer en la vida. Un punto muy importante es que se apoyan en la parte deportiva, en el ciclismo, se les da bicicleta, uniformes, se les organizan competencias, pero tienen la obligación de seguir sus estudios, que eso es algo muy importante hoy en día. Estuve 2 años en el CEDEP, terminé bachillerato en jardín. A mí me gustó eso, porque yo no, ¿cómo van a tener un muchacho únicamente montando en bicicleta? ¿Y el otro tiempo qué? Tienen que hacer algo, porque unos muchachos
una pila de muchachos sin hacer nada, tiene que hacer algo, estudiar. Entonces, el compromiso era que tenía que estudiar, ahora lo recibían con ese compromiso. Y después viví un año en Medellín y ya después me fui para Italia. Desde que estuve en el CEDEP, sabía que tenía que llegar a Europa y que lo iba a conseguir. Y no estuve tranquilo hasta lograrlo. Es el sueño de todos nosotros los corredores, pues, y no, de todos los ciclistas, ir a correr a Europa. Ese es como la base, pues, del ciclismo mundial, entonces es el sueño que todos tenemos. En primer año como sub-23, corrí mi primera vuelta a la juventud, que ganó Alejandro Ramírez. Al siguiente año me convocaron a la Selección Colombia para hacer el Campeonato del Mundo de Verona. Hice un muy buen mundial y eso me hizo acreedor a un contrato para estar 4 temporadas en Europa. El ciclismo incluye muchos aspectos, pues, que de la vida cotidiana que te encuentras o que te vas a encontrar en tu trabajo, independientemente si seas ciclismo, si seas médico, si seas ingeniero. En ciclismo es imposible que tú ganes solo. Tienes que aprender a convivir con un grupo de personas. La primera carrera con el orgullo antioqueño fue en una clásica al suroeste, que la ganamos con Sebastián Henao, que ahora es un ciclista extraordinario. Y fue muy chévere ir a correr con todos ellos, primera vez que ellos están en el equipo. Y ver, pues, los compañeros, que eran muy formales todos y éramos como una familia. El velódromo es un espacio de formación de talentos. Allí cada día llegan jóvenes de todas las edades a dar los primeros pedalazos en un deporte que esperan los lleve a recorrer las carreteras de Antioquia, Colombia y el mundo, como hoy lo hace Brian Sánchez, quien actualmente tiene 20 años y es parte del equipo Orgullo Antioqueño en la categoría sub-23. En la ruta ya se necesita más responsabilidad, ya la comida tiene que ser más cuidadosa por el peso. Y ya uno, estando en un equipo, ya uno ve la cosa diferente, ya ve que uno, las personas están esperando a que uno le vaya bien en las carreras. Entonces eso ya es muy diferente, uno tiene que tomar más conciencia de lo que uno va a hacer y lo que quiere llegar a hacer. Como sub-23, la primera carrera que corrí fue la Vuelta al Valle, que la verdad es una carrera muy complicada. En esa carrera habíamos 250 corredores, entonces eso, pues, para mí era muy bacano, pues, ver tanta gente ya en la categoría mayor, y era uno de los más jóvenes de la carrera, entonces era algo, pues, que me gustaba mucho y con el equipo, ya corriendo con Alex Cano, Mauricio Ardila, que para mí son ídolos todavía, pues, porque por las cosas que han hecho. Ya estar corriendo con ellos en el mismo equipo, las mismas carreras, entonces es algo que a uno le gusta mucho. Y le da mucha motivación a uno para seguir adelante en el ciclismo. La Vuelta a la Juventud es una carrera que es la base de los sub-23, pues, que uno debe ser la carrera más importante de nosotros, los sub-23. Mi primera Vuelta a la Juventud, en la crono quedé tercero y hicimos muchas cosas buenas, pues, para el equipo. Ya la segunda Vuelta a la Juventud, quería hacer una buena carrera. La verdad, no tenía en mente ir por la clasificación de la montaña, pero en la segunda etapa se nos dio una fuga de 30 corredores y habían dos premios de montaña duros, complicados, porque subíamos en el primero a más de 3.000 metros de altura. Empezamos a desgranar la fuga y cuando resultamos íbamos ya apenas 4. Pero se dieron, pues, las cosas, el embalaje, llegamos, pues, embalando allá arriba, llegamos los 4 y pude pelear, pues, y ganarle el premio de montaña. Y empezaba así la disputa por los premios de montaña. Ahí eran varios, en todas las etapas habían muchos. Y me di cuenta que estaba subiendo bien y que podía pelearlos, pues. Y fue complicado porque habían competidores y rivales muy, muy fuertes, pues, que sabía que iban también a irse por esos premios de montaña. En la quinta etapa tuve una crisis muy maluca. Yo no sé si fue el que se me olvidó comer y la verdad hacía mucho frío y nos cogió el agua, entonces era un frío muy maluco. Pero gracias a los compañeros me iban llevando y a poquito, me esperaban y me volvían a entrar.
Y yo ahí metiéndolo y gracias a Dios pudimos llegar ahí en la grupeta, pero sufriendo mucho. Pero dieron las cosas muy bien, los compañeros me colaboraron mucho, todo se lo debo a los compañeros. La verdad esa es la base pues para todos ciclistas, los compañeros, uno solo no gana nunca nada. Y no, fue muy chévere haber ganado eso, por el equipo, por mí. El trofeo para Brian, el campeón de la montaña. Acá está la camisa, la del campeón de la montaña. Esto es gracias a mi equipo Orgullo Antioqueño, a la Gobernación de Antioquia, Antioquia la más educada. A Lidea, a Antioqueño Antioqueño. A la Lotería de Medellín. A Gabriel Jaime Vélez, Hernán Darío Muñoz. Que son como el motor del equipo, los que lo apoyan a uno a seguir adelante. En la parte del trabajo y la preparación, uno tiene que ser perfeccionista, saber planear, saber tener un método para poder obtener el máximo rendimiento. Y igual es en cualquier otro tipo de trabajo, uno no puede llegar de buenas a primeras a pensar que va a conseguir los objetivos o los o las metas sin un plan, sin un método. Un método de entrenamiento, eso es lo que la experiencia y la formación le han dado a Alex Cano, con sus primeros años como juvenil y sub-23 en el Orgullo Antioqueño, más los 4 años que corrió en el equipo italiano. Alex Cano es un ejemplo para los jóvenes de Antioquia que le apuestan a su talento y al deporte como una forma de vivir legalmente. Los colombianos tenemos una mentalidad de que las carreras solo se ganan de para arriba y es, digamos, el ciclismo solo para escaladores. Cuando llegas a Europa te das cuenta de que eso no es verdad, que el ciclismo también es bajando, también es en la contrarreloj, también es en el terreno plano. Entonces digo que esa transición de decir, hombre, sí, la montaña es quizás lo más importante, pero no lo es todo. Pienso que fue lo más difícil para adaptarme al ciclismo europeo. En Italia se hace una carrera, se llama el Giro del Valle d'Aosta. Era una carrera que representaba muchísimo para el equipo donde yo corría y fue uno de mis grandes objetivos los 4 años que estuve allá. El último año logré ganar la carrera. Fue una satisfacción muy grande. Creo que es uno de los triunfos más importantes de mi carrera deportiva. Hoy esos triunfos se suman a un palmarés en el que se han ido acumulando las carreras que ha ganado en Colombia. Entonces, cuando eres un niño y te meten en un programa, en un proyecto como este, no pueden esperar nada a cambio de ti, solo que seas un buen ciudadano, que seas una buena persona y que si llegas a ser profesional, pues seas un gran profesional en el futuro. Pero entonces regresar ya al equipo profesional de Antioquia para mí significaba como la oportunidad de retribuirles un poco esa inversión que ellos hicieron cuando aún era un niño que soñaba con ser ciclista profesional. Esta nueva etapa de su carrera deportiva le permitió cumplir un sueño que es común en los ciclistas, ganar una etapa en su tierra, lo que sucedió en la Vuelta a Antioquia realizada en el 2014. Era una etapa pues de las etapas míticas del ciclismo colombiano. Siempre cuando te hablan de Caucasia y Yarumal, es una etapa que quita y pone en cualquier competencia ciclística. Desde que supe que iban a hacer esa etapa, nunca había llegado en una competencia de ciclismo a Yarumal, entonces cuando supe que iba a tener esa oportunidad la quise aprovechar al máximo, estuve haciendo reconocimiento de la etapa, la preparé muy bien, ataqué en el momento justo y sin duda pues esas ganas de llegar a la tierra me dio, digamos, ese puntico de más para ganar un apretado embalaje contra mi gran rival Oscar Sevilla. ¡Arriba los brazos! ¡Ahí está! ¡Ganador de etapa! Muy bien. Ser el líder de un equipo grande como este es una responsabilidad y un reto grandísimo, sobre todo cuando es una escuela de muchísima formación, donde hay tantos niños que se ilusionan con llegar a ser o llegar al lugar donde tú estás en este momento. Entonces es tener mucha determinación, tratar de hacer todo muy, muy, muy bien para ser un gran ejemplo para esas nuevas generaciones que vienen atrás y desde luego dejar siempre en alto el nombre de un departamento que apuesta por el ciclismo, que cree en el ciclismo y que en esos atletas una cantidad grande de valores que bien vale la pena promover. Es una responsabilidad grandísima. Es
Esos jóvenes son los que hoy comienzan a montar en bicicleta en todos los municipios de Antioquia y que están encontrando una oportunidad en el programa Desarrollo Deportivo del Ciclismo presente en el suroeste, en el oriente y en el norte del departamento. Esto es un programa de Antioquia la más educada, gracias pues al gobernador de Antioquia, quien en este cuatrenio le ha dado mucha importancia al ciclismo y ha montado una serie de escuelas de ciclismo en los municipios. En el suroeste tenemos clubes o ciclistas en 23 municipios del suroeste. En el 2014, Indeportes Antioquia ha invertido 940 millones de pesos en el programa Desarrollo Deportivo, en el que se encuentran inscritos 400 jóvenes del departamento. Durante todo el año, los técnicos recorren los municipios de Antioquia buscando nuevos talentos. Pero el ciclismo no es un deporte solo de hombres. Una de las jóvenes que está comenzando su carrera deportiva en este programa es Paula Betancourt, de Jardín, Antioquia. Ya hace 8 años estoy montando mi bicicleta. Yo soy categoría infantil. Yo me levanto muy feliz para coger una bicicleta, para irme a entrenar, y la felicidad de los entrenadores, porque con esos entrenadores uno pasa supremamente, súper bacano, y ellos nos apoyan demasiado, entonces por eso me da felicidad. Nos dicen que no podemos perder materias, que tenemos que entrenar porque si no nos llevan a las carreras. Queremos siempre que los niños sean personas, que estudien, que sean seres que nos puedan servir a una sociedad. Y luego a los niños los iniciamos en la técnica. El dominio de su bicicleta, los juegos con su bicicleta, el adecuado manejo de sus cambios en su bicicleta y todas esas técnicas que conllevan a que muchos de nuestros jóvenes que han estado acá en Ciudad Bolívar especialmente se han formado como ciclistas por esa misma metodología que hemos utilizado. Hace 20 años pensamos de que cuando un ciclista de nuestro municipio iba a ser profesional o iba a llegar a las grandes esferas del ciclismo. No hay nada más placentero que ver cómo crece un corredor y cómo se va formando. Y cuando llega el momento que dice, bueno, conseguí un equipo en Europa, por favor me rescinden mi contrato que me voy. Eso para nosotros como equipo es un triunfo más allá que una pérdida, digámoslo así. Durante el 2014, la Gobernación de Antioquia ha invertido en el equipo de ciclismo Orgullo Antioqueño, en las categorías juvenil, sub-23 y profesional, 2.600 millones de pesos, a través de Indeportes Antioquia, la Fábrica de Licores de Antioquia, el IDEA, Benedán y la Lotería de Medellín. Mientras haya programas de formación, se garantiza que en el futuro haya más corredores como Alex Cano, Rigoberto Urán, Julián Arredondo y muchos más que actualmente hacen parte de la élite del ciclismo mundial. Cuando estuve el primer año, corríamos muchas carreras de un solo día. Entonces, acá en Colombia se corren carreras, pero por etapas largas, de una semana, dos semanas. Llego a correr carreras de un solo día, entonces cambia totalmente todo. Y me fue muy bien ese año, entonces la adaptación no fue tan complicada. Hace 2 años me tocó regresar para Asia, a correr un equipo de Asia porque no había quien me diera la oportunidad en Europa. Gané el Tour de Bankawi el año pasado, inicio de año, y ya después gané Kumano, que también es una carrera bastante importante. Las carreras en Asia son bastante bonitas, no solo por el recorrido, sino porque la gente es muy apasionada del ciclismo. Después de ganar el Tour de Langkawi en Malasia, a Julián le llegó la oportunidad que espera todo joven que se dedica al ciclismo. Fue contratado por un equipo World Tour, el Trek Factory Racing, en la máxima categoría de este deporte. Mi participación en el Giro Italia no era segura porque no se sabía cuál iba a ser mi rendimiento. Entonces, dependiendo del rendimiento de todo el año, me llevaban o no me llevaban. Y ahora salir en un Giro Italia y haber 15 colombianos, pienso que es algo grande y pues se siente contento y se siente uno como si estuviera corriendo pero una carrera acá en Colombia. Porque me fui en una fuga y para ganar la etapa. Y ya no gané la etapa, pero cogí la montaña. Entonces, al coger la montaña no era mi objetivo. Y ya poco a poco, pasando los días, ya se me volvió el objetivo y ya esto me llevó a ganar la etapa. Tuve un día muy difícil porque cuando hace demasiado frío, se me complican las cosas.
y los organismos responden diferente. Unos les gusta, otros no les gusta. A mí el frío no me gusta y ese día estaba haciendo menos 5, menos 6 grados y fuera de eso estaba nevando. Entonces no sentía las manos, no sentía los pies y no fue fácil llegar, pero me salvé por un minuto y ya los dos días después ya gané la etapa. Cuando iba a ganar la etapa, se me pasó por la cabeza todos los momentos duros que me ha tocado para llegar donde estoy y que era la recompensa de todos estos años. Julián ha demostrado que las oportunidades de formación que ha tenido en Antioquia le sirvieron para llegar a ser el ejemplo de muchos otros jóvenes que hoy sueñan con llegar hasta donde él está. En el ciclismo también uno aprende a perder y aprende a ganar, porque cada carrera son 200 ciclistas, es muy complicado destacarse entre ellos, ganar, o sea que es muy habitual perder, digámoslo así, y entonces uno también tiene que aprender a asimilar esas pérdidas, a pesar de que usted entrene muy bien y se cuide, el triunfo no está garantizado nunca. Entonces eso nos enseña a tener esa capacidad de, sí, de asumir las pérdidas, igual los triunfos llegan y igual se pueden ir, entonces uno nunca tiene garantizado el triunfo. En un equipo como este, donde se trabaja tanto en la formación, se le enseña al deportista a saber cuáles son sus limitaciones y hasta cuál es la línea de lo legal y de lo que no se debe hacer. La disciplina, la constancia, las horas que pasan montado sobre una bicicleta, la lenta recuperación tras una lesión, las ganas de volver a una carrera inmediatamente después de una caída y los sacrificios que hacen todos los días para conseguir una victoria, no verían su recompensa sin todas las personas que hacen parte de este deporte, desde los entrenadores, mecánicos, auxiliares deportivos, patrocinadores, hasta la dirigencia deportiva. Todos han contribuido a su desarrollo, al que Antioquia, la más educada, le ha apostado como proceso de formación y desarrollo del talento de los jóvenes del departamento. Yo al orgullo antioqueño tengo que agradecerle todo porque ha sido la base de mi carrera. Ellos me dieron la oportunidad y fueron los que me lanzaron hacia Europa. Yo al orgullo antioqueño le agradezco, la verdad, pues todo, porque es los que me han formado como ciclista, como persona. Son los que me han hecho pues crecer en el ciclismo, son los que me han dado la oportunidad de ser ciclista. Antioquia, la más educada.